doctor Edgar, cuéntenos. Usted es de pensión 65. Sí, sí. Gracias, señor presidente. Caí Machupaya Kunata, Ganapaya Wasankiko, caí Yaktaiko entero, completota, Yapan Tawante Suta, que Perú Yaktape, Kamachiko Taitaiko. Gracias, Nikiko Ojkotitawan. Gracias, presidente. Personaika Ikortiki, que pensión 65 ta. Sasksheiko no kaiko, Chaiwan, Ganapachiksheiko, siquiera Animal Chayata, Santuxpeiko, Iwaksheiko, Kuchata, Walpachata, después Alimanta, Pokumanta, Waschata, no Hapskai, Tiane, Hoj Alukaskale, Kuidantilla, Hoj, Hojlao, País Mandar, Ketaps Rantin, Ku, Chaito Kuidaspe, no Hapskai, Tiesane. Anchata, agradezco, Kiko, señor presidente. Gracias. Señor presidente, lo que nos está diciendo el usuario, señor, nos está diciendo primeramente muy agradecido, ¿no?, por la subvención que le está otorgando, y es una costumbre en el Tahuantín suyo, ¿no?, estas costumbres de apoyarse. Entonces el agradecimiento que da también es porque esa subvención les está permitiendo utilizar sus alimentos, como también comprarse pequeños animales para poder criar, ¿no? Y muy agradecido en nombre de todos los adultos mayores, varones y mujeres de aquí de la localidad de Ollantaytambo. Eso es lo que nos dice nuestro señor adulto mayor, el señor. Él ha dicho más, le he recortado. Sí, le he resumido. Dicen que corten para que puedas traducir todo completo. Ya, no está bien. ¿Sí? No está bien. Ya, okay, ya, pero el presidente entiende, obviamente. Un poco, un poco. Sí, yo he resumido perfectamente, sí, así es este señor presidente. Sí, porque muy detallado, sí. Señora. ¿Sí? A ver, mamita. ¿Y mata bien? Mamita. Rima conquis, imaginas can alintacho no tigrarincho y no causa ni quita, chita nada, huyaricuy. Ya va, papá. Estoy sin que cuente. Bueno, justamente voy a disculpar. Ari huyaki, mamita. ¿Qué te he dicho? Sí, me voy a avisar, al señor. Mano, así cancho, ni hay te cancho, ni ma cancho. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En ser un purine. Hasta con la cama para su mano, así can. Ni al pay, ni al maíz can. Anchilapi, ya. Suya y mami, ya. Chita no cabullaremos y mata de Mayamushan, chete, ya. Está diciéndonos la señora de que yo no tengo casa, no tengo terrenos y estoy así sola, ¿no? Pobre. Entonces, yo soy pobre, está diciendo la señora. Entonces, tengo hasta mi casa nada más. Y me trataba más de marico. Guasín, guasín, por eso hay más papá y guacas, por cani, mana, luja, maitipso, aceptar y con esto. Pero luja, pso, caro, ya estamos aquí, una niña que ya está pitiando. Mane, así, ojo, mane, mane. Ya, che, ya no me da mal, le quitamos acá, chumo, ya. Que aunque te cosiste acá, no te ya, ya, que te pese que picase. Está diciendo, yo andaba de casa en casa, no cada vez, para poder apoyarme. Ahora ya estoy aquí asentado. Dice, mucho muchacho, nada, yo sé que vas a mantener. Está diciendo que quiere salirse su dueño de casa. Amale aquí cucho, ¿ya? Amale cucho para la misa, ¿ya? Tiene casa propia. Chela, chela, tu mamita. Tiene sus hijos, dice, y le ha, la ha abandonado, pero la única persona de sus hijos está ya, mamita, amalia, mamá, ya. Ya, chile, mamá, ya, ya. Tranquilo, mamá, ya. Mamá, yo estoy diciendo, no se poncho. Ya, se llama, mamá, amá. Bueno, que primero le dije, mamá, yo voy a salir manchuno. Cuando yo siento por el manchuno, la conecto con el manchuno.
Tamaño, mamito, cochón. Ya está, ya, mamá, ya está. Anchira, jamón rato, era cocha presente, que para la asunto, mamita, ya. Ya, mamá, ya me decís. Bueno, en realidad estos programas que hemos creado es pensando en los más pobres. Estos programas como Pensión 65, Juntos, en este caso concretamente Pensión 65 es un programa que hoy día beneficia a más de 500,000 de adultos mayores, el 100% de los adultos mayores en pobreza extrema, y estamos avanzando en los adultos mayores en situación de pobreza. Es un programa que nos permite reivindicar el esfuerzo de personas mayores que por razones de que no tuvieron las oportunidades, probablemente porque el Estado no brindó esas oportunidades, hoy día se encuentran postergadas o postradas en la pobreza extrema, y lo que estamos haciendo nosotros es darles un instrumento para que puedan tener una adultez mayor tranquila, sin tanto contratiempo, como doña Marcelina y tantas otras señoras que muchas veces viven en la indigencia. Y eso no es éticamente ni moralmente aceptable en un país que piensa en la modernidad, en un país cuyos promedios económicos nos sacan de la pobreza y que seguimos creciendo económicamente. ¿Cómo podemos mirar el futuro si no somos lo suficientemente recíprocos y solidarios con los que nos dieron la vida, y así como con los que a los cuales hemos dado la vida, que son los niños y niñas? Esta es parte de la política de inclusión social que estamos haciendo. Incluir para crecer, necesitamos incluir a todos y a todas, para que de alguna manera también ellos puedan contribuir económicamente con su familia y con el país. Si una pareja o una señora mayor de 65 años con la pensión 65 puede equipar su casa, puede comprar sus animalitos, puede de repente abrir un negocito, una bodeguita, algo, entonces estamos generando riqueza. Entonces estos programas no deben retroceder, más bien deben avanzar. Y eso es lo que esperamos, que en el siguiente quinquenio podamos llegar a cobertura siquiera a 1,000,000 de adultos mayores con pensión 65. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Pensión 65! ¡Muchas gracias! Todavía avanzada de salud. Sí, papá. Gracias, papá. Le agradecemos bastante por su visita, por su ayuda. ¡Bravo, bravo! Vamos a